Espérame. Ya perdí bastante tiempo esta mañana destrozando un matrimonio. Pero puedes estar tranquilo. Ahora tienes que esperar que el trámite regrese de Roma en un par de meses. Entonces tendrás las puertas abiertas para ir al encuentro de Lucecita. Y ahora déjame volver a mi trabajo. Emilio, por favor, escúchame. Necesito que me comprendas. En tus manos estaba salvar el alma de Angelina. Cambiarla, transformarla en una persona buena. Ha sido en contra de la voluntad de Dios que te puso en el camino para enmendarla. ¿Cómo saber si la voluntad del Señor no era enmendar el camino de Lucecita para darle lo que nunca tuvo? ¿Quién tiene más derecho a ser feliz, Emilio? ¿Angelina, que lo tuvo todo en la vida sin saber dar nada a cambio? ¿O Lucecita, que no tiene nada, pero que sin embargo tiene un corazón abierto al mundo para compartir el amor y el cariño que hay en él? Emilio, ayúdame a ser feliz con Lucecita. Por favor, danos tu apoyo. No tengo vocación de celestino. Sé que como sacerdote debes de reprochar lo que estoy haciendo. Pero estoy seguro de que como hombre entiendes que hago lo correcto. Ojalá que esto valga la pena, Gustavo. Pero no creas que con la disolución se arregla el asunto. Todavía falta que Angelina se entere de la petición al Santo Padre, de que Sergio comprenda lo inútil de su sacrificio al querer reconocer al niño. ¿Sabes que vino a verme? Me pidió que convenza a Lucecita para que se casara con él. Bueno, hablaré con Sergio y con Angelina. Tarde o temprano tendré que dar la cara y resolverlo todo, ¿no? Además, no quiero ni imaginarme la reacción de Graciela, ni lo que le puede pasar a Miguel cuando sepa por quién estás dejando a Angelina. ¿Sabes lo que él me pidió? Que sea yo el que bendiga la unión de Lucecita y de Sergio. ¿Te han dado fecha para ese matrimonio? No, todavía no. Bueno, no te preocupes, porque no se va a celebrar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque hablé con Lucecita. Le pedí que me diera tiempo y que confiara en mí. Yo le prometí que lo iba a resolver. Ojalá así sea. Que Dios te bendiga, hermano. Yo siento que ahora mi vida vale muy poco. Y que no puedo ir en contra del destino, ¿ve? Lucecita. Siempre ha sido así. Desde que conocí a Gustavo, siempre, siempre. De nada me sirvió luchar. Y ahora yo tengo que sufrir para que los demás no sufran. Hijita. ¿Y si te dijera que él está dispuesto a todo por ti?
que quiere estar libre. Porque no solo considera un deber cumplir contigo, sino que también lo desea. Yo lo sé. Yo eso lo sé, pero... Ay, pero no puede ser. Por eso, yo he pensado que lo mejor es poner un muro entre los dos. Y tiene que ser un muro muy, muy alto para que Gustavo no lo pueda saltar. Te entiendo, hija. Tu boda con Sergio es ese muro. Y tú misma lo vas a levantar. Sí, poco a poco todos me han llevado a eso. Y yo... Yo tomé ese camino y tengo que seguir por él hasta el final. Lo único que yo pido ahora, lo único es que Dios y la Virgen me den fuerzas para seguir.